Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por el llamado. Y primero quiero aclarar que no soy más concejal. Ah, ¿no? No, fui dos mandatos y en el 2017 no me presenté porque siempre cuestiono a los que se quedan mucho tiempo en el poder, que nosotros creemos que es bueno renovar y que haya otro lugar para otros. Entonces, fui del 2009 al 2013 y del 2013 al 2017. Ah, perfecto. Gracias por la aclaración, así ya no hay malentendidos y es buena esta aclaración. En este sentido, ¿cómo ve el presente del espacio con vocación? La verdad que lo veo muy bien, estamos muy entusiasmados para este año, somos un partido vecinal que empezó, se formó en el 2001, pero desde el 2011 empezó a crecer mucho, se incorporaba mucha gente joven, hoy estamos creciendo, la elección pasada salimos segundos en San Isidro y entonces se han incorporado vecinos de distintos barrios con capaz distintas miradas a nivel nacional, pero que coincidimos en que San Isidro puede estar mucho mejor, que hay que realmente hace falta modernizar el municipio, falta más transparencia, falta más participación, que siendo un municipio muy próspero podríamos estar mucho mejor. Entonces, como partido vecinal, estamos teniendo muy buenas respuestas, cada día de la semana estamos teniendo una reunión en casas distintas o en barrios distintos, entonces se suman nuevos vecinos con mucho interés de aportar, hay un espacio rico de debate con miradas que suman. Entonces nosotros estamos muy entusiasmados y vemos que este año tenemos posibilidades de ganar la intendencia, entonces estamos trabajando muy fuerte para eso. Me imagino que sí. En este sentido también, ¿cómo ve lo que va a ser su candidatura a intendente de San Isidro? Me imagino que teniendo en cuenta que salieron segundos en las elecciones anteriores, deben estar bastante optimistas y deben estar trabajando, ¿no? ¿Cómo ve esto de esta candidatura? En primer lugar, lo que vemos es siempre el desafío en estas elecciones, como en todas, es tratar de ponerle foco en lo local. Nosotros como argentinos muchas veces miramos la elección presidencial y nosotros invitamos a los vecinos a mirar el barrio también, a dedicarle tiempo a pensar en el San Isidro que tenemos, el que queremos, en cómo se pueden hacer las cosas de otra manera, preguntarnos si es sano que una familia esté tanto tiempo en el poder, y pensar que también uno puede tomar cosas positivas que se han hecho para mejorarlo. Entonces nosotros sí tenemos entusiasmo, creemos que todo es una posibilidad. También sabemos que es muy difícil ganarle a una estructura que tiene tan grande, de tanto poder durante mucho tiempo. Y nosotros vemos que esto es una pelea de David contra Goliat. Tenemos muchos menos recursos, menos estructura, pero tenemos un corazón y una pasión por transformar el barrio que con eso creo que podemos entusiasmar al vecino para mostrarle que es una alternativa superadora. Entonces, por lo menos siempre cuando nosotros arrancamos una campaña y este año en particular lo hacemos con mucha expectativa, con ganas de compartir nuestro sueño, nuestra mirada con el vecino y que se imagine cómo podríamos estar, mirar otras ciudades del mundo, mirar otros municipios que se han desarrollado más, pensar cómo podría estar un espacio público donde podemos disfrutar más, una costa, el río, como han tenido nuestros municipios vecinos, cómo podemos reciclar mucho más de nuestros residuos, cómo podemos tener que hacer menos trámites, cómo podemos vivir más seguros. Y entonces eso siempre nos entusiasma y sabemos que es un gran desafío y una gran responsabilidad, pero sí estamos con expectativas muy positivas. Me imagino que sí, mismo como usted dice, ¿no? En el sentido de poder lograr una reestructuración del municipio y poder quizás mejorar ciertas falencias que me imagino que deben notar no solo ustedes, sino también su equipo y bastantes vecinos que en definitiva son los que terminan siendo beneficiados en estas situaciones, ¿no? Me imagino que el eje central en todo esto es generar propuestas para mejorar la situación de ellos, ¿no? Sí, totalmente. Eso, lo que nosotros hemos hecho hace 10 años, somos hemos sido una oposición constructiva. Siempre cuando tenemos una crítica, venimos con una solución. Hemos presentado desde más de 400 proyectos, donde tenemos desde ordenanzas, donde mostramos cómo se han resuelto los problemas en otros lugares, en cómo se usa aprovechar los cambios tecnológicos para mejorarle la calidad de vida al vecino. También ponemos mucho énfasis en controlar en cómo se gasta y cómo se hace. Nosotros vemos que año a año viene subiendo el ABL más que la inflación. Por eso San Isidro y ese municipio tienen el presupuesto por persona más alto de la provincia. Y creemos que se podría reducir un poco el ABL, que no suban más los impuestos, siendo más cuidadoso con el gasto. Entonces, ese es nuestro foco. Es hablar con especialistas por cada tema, mirar otros municipios, mirar otras ciudades,
pero manteniendo la identidad local que nosotros valoramos mucho, que es los distintos barrios de San Isidro y sus miradas, pero tratando de potenciarlo. Y por eso nosotros vemos una gran oportunidad de nosotros, supongo el ejemplo siempre que digo, para mí San Isidro es como entrar al Barcelona y conformarte con estar mitad de tabla. Este es un municipio con un montón de recursos, tenés una gente, cantidad de una sociedad civil muy activa, tenemos gente que muchas veces paga los servicios dos veces, porque tenemos mucha gente que tiene cobertura médica o paga una educación privada, entonces tendríamos que tener más recursos para poder destinar a los que no lo hacen, y vemos que un montón de cosas nos quedamos un poco achanchados en el tiempo, que falta creatividad, falta innovación, falta mucho más empuje para poder mejorar la calidad de vida de la gente. Totalmente. Mismo, es una lástima que esté sucediendo esto, pero con trabajo todo se puede salir adelante. Por otro lado, ¿cómo considera la oposición, siendo la oposición a Cambiemos, en diferentes sectores de la política? Disculpa, la pregunta es, ¿la oposición en general o a nivel local? A nivel local. No, a nivel local nosotros somos un partido con una mirada, no somos, siempre digo, no es que somos oposición a Cambiemos, somos una alternativa al proyecto de POSE. POSE está hace 50 años en el poder, han pasado a estar con los radicales, con Rodríguez Saá, con el kirchnerismo, con Massa, hoy están circunstancialmente con Cambiemos. Entonces nosotros creemos que hay que pensar una alternativa con una mirada distinta a la nacional, que nosotros a nivel local los podemos poner de acuerdo, gente que tiene miradas en distintos referentes, hay gente que simpatizan con Cambiemos, hay gente que para nada está en la vereda enfrente, pero a nivel local podemos pensar en cómo logramos tener más linda nuestra cuadra, cómo podemos mejorar el transporte público, cómo podemos aprovechar mejor la costa. Y ahí es donde nosotros tenemos prendernos a presentar un proyecto distinto al gobierno actual local. Y sale un poquito de la lógica de lo que es la grieta a nivel nacional, porque dentro de nuestro partido nacional tenemos gente que tiene miradas, como te digo, que puede tener lugares distintos, pero tratamos de enfocarnos en lo local. Claro. Y ahí nosotros, incluso como partido vecinal, estamos convocando gente dirigente de otros espacios, gente que viene del radicalismo, algunos que vienen del peronismo, de la coalición cívica, que vienen con ganas de aportar a lo local y compartir una mirada para adelante. Entonces ahí estamos convocando gente de distintos lugares a trabajar juntos en presentar una alternativa superadora. Totalmente, porque ahí justamente es lo importante en todo esto, que se concentren quizás en lograr los beneficios para todo el municipio y crear los beneficios y el bienestar de cada uno de los vecinos y vecinas de allí. Por otro lado, justamente como usted comentaba, a nivel nacional y sus conocimientos también en materia económica, ¿cómo ve la gestión económica del actual gobierno? Mira, la verdad que estamos en un momento muy difícil económico, no hay que ser económica para entenderlo. Nosotros, lo que veo es un momento muy complejo, porque es lo que llamamos los economistas esta inflación, que es inflación con recesión, con algunos sectores muy golpeados, particularmente lo que sea todo comercio, industrias particularmente, se siente mucho. Entonces eso logra que haya menos plata en la calle, la gente está pasando un momento muy difícil. Y hubo claramente, en mi entender como economista, un mal diagnóstico del gobierno en su primer momento, de la situación que recibe el país, hubo algunos errores, y también un contexto internacional un poquito más complejo, pero hubo errores, y también el problema de hacer un mal diagnóstico, de pensar que las salidas iban a ser mucho más fáciles de lo que eran, obviamente generó una falsa expectativa en los ciudadanos, y eso generó obviamente una desilusión muy grande. Entonces, yo creo que este año va a ser muy complejo económicamente, seguimos con presiones, tanto tenés esta tensión de decir, el gobierno a veces lucha diciendo, bueno, si baja la tasa de interés, es lo que está pidiendo los sectores productivos, se escapa el dólar, si se escapa el dólar eso se traslada a precios, entonces hay que volver a subir más la tasa de interés, pero si hace al revés y sube mucho la tasa de interés, también aumenta, frena más la economía o frena... Claro. La reactivación, entonces están en un dilema, y esto tiene que ver en parte con una falta de confianza que hay en lo que está pasando en el país. Y también, por otro lado, esto yo lo traslado al nivel local, que veo que aparte de lo que es la macro, a nivel local creo que falta una mirada de tratar de mejorar las condiciones para que se puedan desarrollar centros comerciales
razonables. A veces a nivel municipal se le pide demasiado papelería y hay muchos impuestos para el que quiera abrir un negocio. Se falta desarrollar centros comerciales agradables a cielo abierto, como han hecho otros municipios, para que sea más fácil estacionar, que sea más accesible, que hayan banquitos, árboles, que sea más lindo el lugar, cosa que la gente pueda aprovechar y ir a caminar. Entonces, sumado a la situación macro, que está muy difícil, a nivel micro tampoco se le ayuda en nada, ni se facilita ni se incentiva a los desarrollos locales. Entonces, ahí nosotros vemos que hay mucho para hacer a nivel municipal. Imagino que también esto está arraigado a la situación, digamos, a cuanto a propuestas a llevar a cabo para su candidatura para San Isidro, ¿no? Sí, totalmente. Son unos temas que nosotros vemos. Yo siempre cuento un dato. Mucha gente cree que en San Isidro la gente duerme, pero más del 60% de los vecinos trabajan en San Isidro. O sea, en industrias, en comercios, sean que trabajan en su casa, que sean cuentapropistas. Hay un desarrollo local. Entonces, lo que nosotros tratamos de pensar es cuáles son las qué se puede hacer a nivel local para que haya más empleo. Y eso tiene que ver con facilitar desde la logística, que es el transporte público en particular, cosa que sea más rápido moverte de un lugar a otro, también un transporte más creativo, que sea con el uso de bicicletas, aprovechando todo el conocimiento que tenemos con la información por las tarjetas SUAE, repensar algunas líneas de colectivos hacia donde van. También en los centros comerciales tener un sistema de estacionamiento mucho más moderno, donde uno sepa dónde hay lugares, que tengas un sistema que si vos vas a estacionar por poco tiempo sea más barato que si lo dejas todo el día, cosa que la gente pueda ir a comprar algo y sea mucho más fácil llegar al comercio. También esto que había dicho antes, de poner en valor los centros comerciales, como han hecho otros municipios, de que si se vuelan más paseos o lo que llamamos centros comerciales a cielo abierto, que vos subís un poquito la calle, sacas a unos autos del centro comercial y pones más banquitos, árboles, cosas que la gente pueda estar disfrutando mucho más. Entonces esas cosas te empiezan a ayudar a que alguien se esté pensando a dónde abrir un negocio, que y particularmente lo que llamamos lo que es el comercio limpio, porque claramente no queremos que se instalen grandes fábricas, porque en San Isidro no da nuestra fisonomía, pero sí hay un espacio para un montón de empresas de servicios o comercios generan empleo y también le mejoran la vida al vecino de que tengan más cosas cerca.